Ya debo llevar un poco más de un año y medio en Japón. Desde que llegué aquí, mi consumo de manga aumentó exponencialmente, ya que además de ser una muy buena manera de matar el aburrimiento y aprender más el idioma, me ha servido para abrirme las puertas en temáticas que, previamente, no podía imaginar que iban a tener un cómic. Eso llega a ser algo lógico, ya que al existir tantos mangakas activos, siempre va a existir un nicho al cual se puede representar en tus historias. Entonces, en todo este mar de mangas nuevos, subgéneros distintos, mil y un personajes que conocer, ¿cómo llegamos a encontrar algo que sea tan único que termine fascinando a las personas que lo lean? Les presento a Shuzo Oshimi, nacido el año 1981 en la prefectura de Gunma. Tuvo su debut en 2001 con Superfly, ganando el premio Tetsuya Chiba de aquel año. Su trabajo tiende a tener como protagonistas a preadolescentes, los cuales están buscando su lugar en el mundo, cayendo en situaciones extrañas e incluso terroríficas, las cuales llegan a tocar el corazón de todas las personas que han pasado por cosas parecidas. En otras palabras, la otredad o la sensación de sentirse fuera del público general es un tema siempre presente en sus obras. Dentro de sus trabajos más conocidos tenemos Akunohana, Happiness y Chino Wadachi, tres obras que investigan la identidad humana en base a la perversión, la vida eterna y los lazos familiares. Pero hace poco tiempo, Oshimi terminó de publicar una serie que personalmente me atrapó desde el primer segundo, Okaeri Alice o Bienvenida Alice. Este manga lo encontré en una librería cerca y al ver que tenía los diálogos, las pronunciaciones de los kanji o furigana, decidí leerlo. Y no me esperaba que fuera tan increíble. Mi nombre es Dani y esto es Okaeri Alice, más allá del género. Okaeri Alice cuenta la historia de tres amigos de la infancia, Kamekawa Yohei, Murotakei y Mitani Yui, y cómo sus vidas se ven afectadas por las expectativas que la sociedad tiene sobre nuestra identidad, especialmente en el ámbito sexual y de género. El manga comienza simple, incluso típico. Los tres personajes principales están entrando a la pubertad. Joe empieza a sentir cosas por su amiga Yui y no sabe cómo expresarlas. A su vez, Kei se siente peculiarmente interesado en la vida amorosa de su amigo, llegando a hacer preguntas muy incómodas y enseñándole cosas del mismo calibre. Todas las ilusiones de Joe se desmoronan cuando un día después de clases, Kei y Yui se dan un beso. Destrozado, este se devuelve a su casa y empieza a ignorar a Kei desde el día siguiente, rompiendo su amistad para luego Kei irse de la escuela por temas familiares. Si bien este inicio no es familiar, ya que se puede ver en mil y un series de comedia romántica, el rumbo que decide tomar Oshimi es lo que me dejó perplejo. Después de pasar los años, nuestro protagonista se vuelve a encontrar con Yui al entrar a la escuela secundaria, reviviendo su pasión por ella. Pero una extraña chica se acerca a Yohei, con una confianza que hace enrojecer su cara. Resulta que esta chica es Kei, que ha vuelto para poder reencontrarse con sus amigos de la infancia e ir a la misma secundaria que ellos. Y hay una cosa que deja claro: una vez fue un hombre, pero abandonó ya la masculinidad. Al terminar las clases, Yo va con Kei a su apartamento, donde después de una conversación sobre la nueva forma de vestirse y ser de Kei y lo que ocurrió hace 3 años con Mitani, Yo termina siendo besado por Kei y escapa, lleno de vergüenza y sentimientos encontrados. De este momento en adelante, la vida de los tres personajes empezará a tomar vueltas, las cuales mezclarán pasión, lujuria, celos y emociones que cambiarán para siempre no solo su manera de pensar, sino que sus vidas enteras. Okaeri Alice es quizá uno de los pocos mangas que toma con mucho respeto y entendimiento temáticas tan difíciles como el sexo, género y orientación sexual. Otros ejemplos que son de mis favoritos serían Ototo no Oto, Sensitive Boy y Shimanami Tasogare. Pero lo que diferencia a Okaeri Alice es el no enfocarse en explicar los temas antes dichos para así mostrar el cambio de la vida de los protagonistas al verse en una situación donde las ideas de masculinidad y feminidad ya no se ven en blanco y negro, sino que en matices de gris. Cabe destacar también que Oshimi escribe este manga para poder expresar su propia experiencia con su identidad sexual, la cual ha sido turbulenta por decir menos. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser una mujer? ¿Qué es amar de verdad? ¿Gustar de alguien? ¿O incluso vale la pena sentir lujuria? Son estas las temáticas que nuestro mangaka trata de responder en base a sus propias experiencias y conocimientos. Debo decir que soy una persona no binaria. Y este manga llegó a tocarme el corazón en temáticas que yo pensé que tenía resueltas en mi mente. Hace mucho no lloraba tanto con una obra así,
no solo por la belleza de su historia, sino también por sentir que estaba viendo cómo fue mi propia adolescencia desde una perspectiva distinta. Del 1 al 10, Okaeri y Alice recibe un 10 de mi parte. Si bien me hubiese gustado que el manga explicara más a fondo conceptos importantísimos del mundo LGBT, siento que es la falta de estos la que hace fácil de acercarse y de disfrutar no solo la magnífica historia, sino también del arte, que es tan único de Shūzō Shimi. Eso sí, hay momentos muy oscuros que requieren discreción al leer. Incluye temáticas sensibles como violencia sexual, autolesiones y alusión al suicidio, así que léanlo con discreción. Pero en pocas palabras, este es uno de los mejores mangas que he leído en el último tiempo. No se lo pueden perder. Personalmente hubiera hecho un análisis mucho más largo, pero eso incluiría tanto, tanto de la historia, que decidí optar por un formato más corto y sencillo, sin spoilers. Así, cada uno de ustedes que decidan leerlo, pueden encantarse con este manga. Muchas gracias por ver este video y recuerden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos a la próxima.